A esta charla entre dos grandísimos escritores, Javier Calvo y Mariana Enríquez. Forman parte de dos líneas de programa de Sitges Fan Lab. Por un lado, Tabux, dedicado a esta convergencia entre la literatura y el cine. Y por otro lado, también eh, Woman in Fan, en cuanto al proceso de creación por parte de las mujeres dentro del Fantástico. Eh, tener a Mariana Enríquez, ya sabéis que forma parte de nuestro jurado de sección oficial, es un auténtico honor. Ya se lo he dicho varias veces en plan acosadora, fan. Creo que es una de las voces con mayor personalidad y capaz de crear unos universos más fascinantes. Si no habéis leído ninguno de sus libros, tenéis que salir corriendo a la librería inmediatamente después de esto. Y espero que a través de esta charla entre ellos dos pues, veáis un poquito más de, de sus claves. Gracias, Javier, por tu colaboración y adelante. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, nos conocemos hace bastante. Bueno, te, eh, quiero primero manifestar mi admiración hacia ti, no, no solamente por tu obra y, tu, y, tu, y tus libros, sino por el hecho de haber aceptado este trabajo que has aceptado, de, de ser jurado del premio de Sitges, que es uno de los trabajos que más miedo me dan a mí. Siempre lo he visto como, como una cosa aterradora, tener que estar ahí pues en es. el hotel sitches viendo películas sin parar, ¿sabes? Sí, como sí, como el chico de la naranja mecánica. Sí. Ahí. Sí, es sí, un poco sí. Barton Fink también. Sí, sí, es, es aterrador. Sí, sí. Eh, me pareció siempre un, tra un trabajo, me daba muchísimo miedo. Pero bueno, pues eh, sí, voy a, voy a leer el mensaje que nos mandaron, Dale. donde explica qué es lo que tenemos que decir <laughs> o de qué tenemos que hablar. Mariana Enrique. Eh, eh, The Shining, The Exorcist, Christine o Pet Cemetery son algunos de los grandes títulos de la literatura de terror que han sido llevados a la gran pantalla. Mariana Enríquez y Javier Calvo conversarán sobre estas y otras adaptaciones de la literatura de terror en el cine. Bueno. Eh, empecemos. Yo te pregunto primero si querés. ¿Tenés alguna adaptación de cine favorita? <coughs> Una sola, no, algunas, digamos. Eh, Sí, sí, tengo muchas. Eh, yo soy un poco, o sea, ¿cómo decirlo? Tengo una vivencia muy melancólica de las adaptaciones de, de, de libros de terror al cine. O sea, creo que, que tiene que ver con el hecho de si eres un fan de las novelas de terror, eh, o sea, para alguien, por ejemplo, que no sea particularmente fan del, del, digamos, de la literatura de terror ni le guste el cine, creo que las adaptaciones son, un, son un, una fuente inagotable de, de, de diversión y de buenas noticias, ¿no? Pero para quien si es realmente fan de los libros, las, las adaptaciones que hacen de esos libros normalmente son una fuente de dolor y de sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa a mí, digamos, con la mayoría, con la gran mayoría de adaptaciones, ¿no? Eh, no sé, no sé si, si es tu caso también. Eh, yo eh, Por ejemplo, es como. Me dicen, no mira, hicieron una serie con The Sandman. Digo, realmente, o sea. The Sandman no vi ni un segundo. No, no pienso verla, o sea. No, ¿no? tampoco, ¿Sos? ni un segundo. Es, es, es mi actitud. Eh, ni, ni, ni un segundo. Nada, ¿eh? ¿eh? Tengo un tester igual. Tengo un amigo tester que ahora lo puse a ver: Interview with the Vampire. ¿Qué es? Entrevista con el vampiro. No, ¿qué es tu amigo? El tester es pues, mi mejor amigo. Y lo tengo de Tester, lo tengo, lo hago ver a él las cosas. Ah, a ver ah, si ah. Es un empleado, que, es ve un empleado que ve las adaptaciones de... Que ve de... las sí. adaptaciones y después me dice si sí. voy a querer suicidar o no. Hay, hay, un, hay un... O sea... Voy a citar a Nabokov. <laughs> eh, yo creo que no lo he hecho nunca, pero me hace mucha ilusión. Voy a citar a Nabokov porque, o sea, de hecho hay una... Hay, o sea, Nabokov, por ejemplo, odiaba que tradujeran los libros. O sea, le parecía de pésimo gusto o sea, coger un libro y cambiarle, cambiarle el idioma, ¿no? Porque claro, estabas cambiando el libro, en cierta manera, estabas cambiando las palabras del autor y le parecía una falta de respeto eh, terrible. Entonces, eh, eh, bueno, él, él dijo como. Digamos, a modo de provocación, pero yo creo que también lo, lo pensaba realmente, que la única traducción que le parecía tolerable era, eh, era coger un libro, traducirlo literalmente palabra a palabra, simplemente palabra a palabra, y luego ponerle una nota de, a pie de página a cada palabra para explicar las diferencias de matiz entre la misma palabra en un idioma y otro. ¿no? Es decir, la, digamos, la, la traducción entendida como, como la paráfrasis puramente. Literal, ¿no? Eh, yo, 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 lo, o sea, yo me siento igual con las adaptaciones, es decir, eh, mi, eh, si, tengo que, si tengo que, respondiendo por fin a tu pregunta, si tengo una adaptación que me encanta, es, es la, la adaptación de los últimos años, la de adaptación de, del que creo que es el, 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 el mejor manga de terror de todos los tiempos. O quizá el mejor manga de todos los tiempos, o casi, para mí ya casi directamente el mejor libro de todos los tiempos que es Ataque a los Titanes. Eh, Ataque a los Titanes. Eh, la adaptación, eh, digamos, o sea, la filosofía que hay detrás de la adaptación de Ataque a los Titanes es, vamos a ver, chaval, te sobran 10 años porque te voy a contar la historia que yo viñeta, viñeta y línea de diálogo, línea de diálogo, ¿no? Y es como la. la el equivalente en adaptación a la traducción nabokoviana. ¿no? O sea, es decir, no importa cuánto tardemos, vamos a hacerlo pues eso, en 10 años, ¿no? pero vamos a poner digamos, cada plano que se ha copiado de, un, de, un, de una viñeta del, del, del manga ¿no? y le pondremos el mismo diálogo exactamente, no cambiaremos nada porque, ¿para qué cambiarlo? Porque si a los fans les gusta, entonces esto lo puede ver, por ejemplo, también gente que no lee el manga, entonces simplemente tienen la misma experiencia. ¿no? Y cuando yo veo la adaptación a, de, al anime de, de Ataque a los Titanes, pues so, solamente siento este placer, ¿no? Del reconocimiento, de, de, de pues, me acuerdo de los diálogos, incluso los puedo decir encima del, 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 de, la, de la emisión de, del, del anime, ¿no? O sea, es, es una experiencia de placer digamos, no frustrado por el hecho de que alguien haya cambiado la historia. ¿no? O sea, esto me parece maravilloso y me voy a la cama pues, feliz después de haber visto un, un episodio que, que, pues, que, que adapta un, un capítulo de manga que me gusta. ¿no? Me siento igual que si hubiera ganado el Barcelona, por ejemplo. O sea, es la misma satisfacción ¿no? de irte y haber ha ganado el libro, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que es imposible. O sea, en ese caso a lo mejor es un poco posible, pero la adaptación es imposible en general. Eh... Entonces, eh, lo que me pasa es que trato de pensar en las adaptaciones como lecturas. O sea, yo no sé qué le pasa en la cabeza al lector cuando me lee o cuando lee una novela. Y esta, para mí son lenguajes que están tan lejanos que trato de, 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 trato de verlas sin pensar tanto en el libro original. Y a veces cuando incluso se hace muy, muy parecido al libro original, fracasa terriblemente. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, From Hell de Alan Moore. la adaptación que, que hicieron los hermanos me acuerdo ahora el nombre son, son dos directores hermanos con, con Johnny Depp en, en su momento cuando todavía no estaba cancelado eh, es muy fiel al cómic de Alan Moore, muy fiel y sin embargo no funciona porque hay algo del clima de no funciona, hay algo de entender de qué se trata ese cómic que no funciona no sea, solo tiene que ver con eh, eh, los diálogos son muy parecidos, o sea, todo es muy... Y sin embargo, hay algo del espíritu que no. En cambio, en El exorcista de William Peter Blatty, sí, está, es casi idéntico y para mí tiene un espíritu muy parecido. O sea, es como hay algo, hay algo hay como muy religioso en la película, muy religioso en el libro. Eh, lo trato de pensar como eso, como si fuesen lecturas. Entonces ahí te das cuenta que una lectura... Hay una cosa muy... A mí eso me pasa siempre cuando me piden algo para hacer para, para cine. Eh, me dicen, Tus, lo que vos escribís es muy cinematográfico. Yo creo que no. O sea, yo creo que una cosa es que estemos escribiendo en esta época, entonces estamos, tenemos tanto visual que inevitablemente cuando, cuando alguien se lee piensa mucho más en lo visual que en una época donde no había aud medios audiovisuales, quiero decir. Pero yo trabajo con literatura, básicamente, trabajo muy poco con cine. Me gusta mirar, pero no, no tiene mucho que ver. Y lo que me pasa últimamente es que me dicen: tenés una idea y la podemos desarrollar, a ver a partir de desarrollar una idea. Y yo lo entiendo, porque es como: hay, hay algo de, del, de los lenguajes que, que, que por algún motivo, cuando se, cuando se piensa en imagen, un cuento eh, no funciona por el motivo que sea o hay que alejarse demasiado. Pero yo me, me, me pregunto cómo hacer a veces con que esa lectura privilegiada que tiene un, un director sea de otra manera. Creo que el primer, pro, no sé si es un problema tampoco, pero el, uno de los primeros problemas es que la literatura es algo absolutamente solitario, encerrado en sí mismo cuando uno lo concibe, y que, y que lo que pasa con una película es que es todo lo contrario. La, la película intervienen muchísimas personas, además hay muchísimo más dinero, digamos, ¿no? Este, entonces ahí hay, hay un, un proceso que es muy diferente también en la producción. Yo creo firmemente que la producción, cómo se hacen las cosas, en eso soy medio... Eh, lo pienso muy políticamente, o sea, cómo se hacen las cosas tiene mucho que ver con, con los resultados. Y, y la literatura casi que es, es lenta, es solitaria, es eh, egoísta. O si sea, uno está pensando todo el tiempo en sí mismo, el cine tiene que pensar mucho más en el espectador que en lo que uno piensa en el lector. Hay muchos escritores que te van a decir, nosotros pensamos mucho en el lector, pero no es cierto. Yo no pienso mucho en el lector cuando escribo. Puedo pensar después, quiero decir, pero en el momento en que escribo no. Y el cine no lo podés hacer así, no podés hacer una película para vos solo. Y entonces lo trato de pensar como... Como eso, como, 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 como lecturas que me gustan. Entonces, una lectura que a mí me gusta. Y, y después, otra cosa que estaba pensando, que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver, es escritores que hacen sus propios libros. Y el ejemplo que a mí me viene más rápidamente es Clive Barker. Y tanto Hellraiser como Criaturas de la Noche, creo que se llama acá, que es Nightbreed. Hellraiser tiene algo de lo que él quería hacer, pero para mí Nightbreed es muchísimo más floja. O sea que ni siquiera el propio autor logra a veces captar eso que está en el libro. Conclusión, son dos cosas muy diferentes. Y hay que, para mí, lo ideal es tratar de, de, encont de encontrar esa lectura particular eh, que no te cause el dolor que te causa, Javier. Um. <laughs> Eh, est estaba estaba eh, pensando eh, el otro día en cómo o sea, en cómo digamos, tratar de este tema el tema de las adaptaciones de los libros al cine sean de terror o de cualquier otro tipo sin, sin, sí. sin utilizar clichés todo el tiempo no eh, llegué a la conclusión de que es imposible o sea necesitas eh, digamos sacar los clichés que todos sacamos cuando cuando eh, hablamos de estas cosas y de hecho como veo que, que, has, que has preparado la charla con, con unas con unas cuantas notas eh, eh, co títulos, confieso ¿no? que después de tener una conversación con una persona de la organización que me dijo prepárate algo eh, lo que hice ha sido cuando 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 venía en el tren eh, yo también tengo un, un, un cuaderno así y he, he, he apuntado las que eh, los que con la humildad que me caracteriza eh, creo que son los cinco grandes clichés que usamos todos cuando hablamos de de, 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 de las adaptaciones eh, ¿Sí? de, de películas de, de libros al cine, ¿no? Eh, te, lo, te lo digo no, no solamente por el hecho de que creo que, digamos, que, que, que con lo que decías te estabas acercando, digamos, peligrosamente a algunos de los, de los ítems de mi lista, porque es imposible, digamos, hablar de este tipo de cosas sí. sin decir lo que, lo, que, lo que todos ya pensamos, ¿no? Pero porque pienso que en realidad, es decir, si, si, no, si no podemos escapar de ellos, por lo menos utilicémoslos de forma irónica ¿no? o sí. hagamos bromas sobre ellos. ¿no? Eh, entonces, los, los cinco grandes clichés sobre las adaptaciones de la literatura al cine que he recopilado durante un trayecto increíblemente largo en que se ha roto el tren son los siguientes: primer cliché. Eh, las buenas adaptaciones se hacen con libros mediocres, pero adoptar grandes obras nunca funciona. Mentira. Esto es, esto es un, un, un gran eh, digamos, tópico de, de, de mesa de cafetería. Sí. Eh, segundo, eh, las grandes adaptaciones son cuando el director se olvida del libro y hace su película. <laughs> que también. O sea. Es decir, to todos tienen algo de verdad, porque todos los clichés tienen algo de verdad, y todos tienen también algo, digamos, muy cuestionable, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, o sea, que, o sea, que a quien defienda el tema de olvidarse del libro, pues le recomiendo encarecidamente que vea las dos últimas temporadas de Juego de Tronos y verá, digamos, cuál es el gran peligro de olvidarse del libro. Eh, cliché número tres, eh, Lovecraft. Lovecraft no se, puede, no se puede adaptar porque está todo en el lenguaje. Eh, número cuatro, el libro no siempre es mejor, mira Blade Runner. Este es uno, uno de mis favoritos. Eh, y cliché número cinco: las buenas adaptaciones adaptan el espíritu del libro. Entonces, eh, con estos cinco clichés, digamos, digamos, formamos casi todas nuestras conversaciones acerca de, de las adaptaciones de, de, de libros al cine, ¿no? Eh, digamos adaptados al, al tema del, del terror. Pues pones uno o dos sobre Lovecraft. Eh, yo... Eh, ¿Qué eh, adaptaciones de Lovecraft hay? ¿Te acordás? Dime. ¿Qué adaptaciones de Lovecraft hay? ¿Te acordás? Además del el color que cayó del cielo, que es la última con Nicolas Cage. Eh, es decir, depende. O sea, depende sí. de, lo que, de, de lo que consideres que es una... una eh, una adaptación de Lovecraft, ¿no? Sí, porque puede ser es decir, hay una escala, ¿no? Que sería, supongo, que en un extremo la buena adaptación de Lovecraft y en el otro extremo está la abominación máxima. Uh -huh. Entonces ahí hay miles miles de, de grados, ¿no? También no está claro, digamos, o sea, cuáles, o sea, son, son las películas, o sea, por ejemplo, La Cosa de Carpenter es una adaptación de, de Lovecraft, Quizá. o sea, no es una adaptación de Lovecraft, pero es una obra basada en Lovecraft. Entonces, como sí. Lovecraft, digamos, ha influido tanto en todo el género del terror la mitad de las películas digamos contemporáneas se pueden considerar digamos en cierta manera lovecraftianas, pero adaptaciones adaptaciones, de hecho hay muchas más de lo que de lo, de lo, que, de lo que parece, hay, hay digamos si haces una búsqueda pues debe haber pues yo que sé, unas 20 o 30, pero todo depende digamos de qué, de qué nivel de aberración tu cerebro pueda soportar sí. y lo consideres una, una adaptación digna o simplemente una una cosa que salió en vídeo, ¿sabes? o digamos o directamente una, un subproducto Um, es, es, o sea, es, un, es un poco como la incapacidad de adaptar a Lovecraft de hacer una buena película creo que es una maldición tipo como la de los Red Sox ¿no? el equipo de, sí. de béisbol de Boston ¿no? que hagan lo que hagan no pueden ganar ¿no? porque hicieron algo que no recuerdo un pecado original no me acuerdo cuál era vendieron a su, a su mejor jugador o no sé qué entonces como resultado de esto los Red Sox nunca pueden ganar nada entonces las adaptaciones de Lovecraft son así hay un par que me gustan. Sí. Eh, el color gallo del cielo de Richard Stanley me gusta. A mí también me, me gusta. Me parece una buena película. Y luego, por, por romanticismo y por, por amor a la tradición, me gusta mucho el horror de Danwich, la película de 1970. Ah, sí. Y en la boca del miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero estas son, digamos, como las dos que... Eh, este, este verano asistí a una... A una eh, convención de fans de H.P. Lovecraft en Providence, Rhode sí, Island. Sí, tenés la, la el, Ten... bolso. Yo también, yo fui, pero no me la, no fui a la convención, pero me compré el bolso. Ah, ok. Eh, el que tenés vos, no este. Sí, 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 sí. Tengo la, la, la bolsa oficial. Sí, de la, yo también. La, la, la convención, la convención se llama Necronomicon con con la con sí. la C mayúscula, que me parece uno sí. de los mayores nombres. Y la y la bolsa, por si no se ve, pone eh, Really, ciudad de tus sueños. Sí. Que es la, la ciudad yo la donde, tengo también, pero donde, no fui. Donde pero la gente piensa que sí, digo que sí, sí. miento total. Que no, yo fui, yo fui. Eh, y entonces, eh, se hace cada dos años sí. en Providence, eh, y una de, de, eh, de las atracciones que hay para los asistentes ya veteranos que lo saben y tal, es, o sea, hacen eh, lo que ellos llaman The Danwich Horror Picture Show, mm -hmm. que es como The Rocky Horror Picture Show pero con la película de Danwich Horror, o sea, con la misma parafernalia, sabes, haciendo los diálogos y con canciones y tal, y es, es maravillosa, sí, sí. sí es que fui, yo fui fuera de temporada, o sea, no fui para el coso, y fue me llevaron a la te llevaron a la biblioteca a ver las cosas de Lovecraft y eso no. Los, sí, 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 eh, sí, está, sí. Este, sí, he estado varias veces en la biblioteca John Hayes porque sí. además, o sea, soy el editor de las cartas de Lovecraft ah, en español, bien. entonces, entonces claro. ahí es donde están los originales pero me costó bastante no a mí no pero a la gente de la universidad que me invitó le costó bastante porque la ciudad no lo quiere a Lovecraft. no y, la, la ciudad la ciudad eh, eh, la ciudad el ayuntamiento es cierto que Creo que nos estamos yendo un poco del tema, pero, no pero eh, el, el, el Ayuntamiento no ha aprobado bastantes de los homenajes que, digamos, que, las, que, que, digamos, que la propia eh, eh, organización del festival, que está, eh, bueno, hay, hay una institución que se llama The Lovecraft Arts and Sciences, que recoge, uh -huh. como si dijéramos, eh, a toda la gente que se encarga del patrimonio y del legado de Lovecraft y todo esto, ¿no? Y sí, le hicieron una estatua que es maravillosa, una estatua de Lovecraft con su cara de mal humor y tal, vestido con el mismo traje que llevaba siempre y tal. Sí. Y cuando le iban a poner la retiraron. Porque la no... de los gatos. ¿Eh? Tiene unos gatos. Creo que sí. Sí, tiene unos gatos. Sí, sí, la, sí. No, 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 la, no la pudieron poner está en el patio del señor que la hizo. Sí, está en el jardín del. del sí del artista. Pero no se ve, está en el patio interno del señor que la hizo porque no, 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 no les gusta, o sea, no, no lo quieren. Por una cuestión, supongo, de... Bueno, es un problema político también. Es un problema político. Es el sí. mismo problema político que el otro día lo hablaba con una amiga mía francesa del señor de los anillos, que me decían no puede ser que, que ella la odiaba me decía, porque todos los malos son eh, étnicos, digamos. Y es como... Bueno, es una tontería enorme. A esa me parece una. una... Bueno, sí, sí. Es decir, es, es, de todas maneras. Eh... Quiero, quiero decir, aclarar también, como gran fan de Lovecraft, que, o sea, que Lovecraft supera a, a Tolkien en intolerancia, vamos, o sea, le, le da 20 vueltas. O sea, no, claro. Tolkien es un aficionado, o sea, eh, eh, Lovecraft era supremacista blanco, yo me he leído casi 4.000 cartas de él, o sea, le caía súper bien Hitler, o sea, eran como... Sí, 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 era, era, no, era, es otra cosa. El pero, otro, el otro no es, es un, un, imperialista, un imperialista normal dentro de Sí, Europa. sí, era, era, era más sí, un señor normal. Un señor normal, sí. Dentro de ese, un señor de su época. Um, pero bueno, o sea, también el tema de. El tema de, de para, para volver al tema de lo que es una buena adaptación o una mala adaptación, es, es, es tan difícil, es decir, no, no, no veo tampoco que, decir que haya dos personas que puedan digamos, ponerse de acuerdo acerca de cuáles digamos, son las grandes adaptaciones de. de um, de Lovecraft o ya para abrir la lata de los gusanos de Stephen King, ¿no? Que es el hombre que tiene más adaptaciones de, es decir, probablemente 200 adaptaciones de Stephen King, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando cuando hablaba de la, de la adaptación de digamos de Ataque de los Titanes, que es una adaptación literal, no, o sea, sí. yo veo digamos el mismo espíritu, pues detrás de ciertas adaptaciones de Stephen King, ¿no? Que uh -huh. sea que yo, en plan, como ya se hicieron todas las adaptaciones de Arte y ensayo de Stephen King en los años 70, ahora vamos a hacer, digamos, la adaptación fiel, ¿no? Que yo, pues yo que sé, una la, la adaptación de It, por ejemplo, sin ser literal, pues es así, ¿no? O sea, son siete horas de, de, sí, sí, sí. De, de, de eso, de payasitos y, y globos y tal, ¿no? O incluso la de la de la niebla, que es muy graciosa, ¿no? Porque como es una adaptación de un cuentecito, pues la pueden hacer en un par de horas y tal, eso, pues, ahí en el supermercado y eso. Pero, no sé, hay, para mí hay como una especie de edad de oro, de, no de edad de oro, de edad, edad ingenua de las adaptaciones, ¿no? Que era cuando se empezaron a adaptar libros de terror y quedaba un poco igual si eran buenas mm. o no, ¿no? Yo qué sé, los, los, los monstruos de la Universal, ¿no? O sea, Drácula y Frankenstein y, y Roger Corman adaptando a Poe y tal. le daba igual, o sea, que fueran buenas. Tenían que ser sensacionalistas, o sea, tenían que ser trepidantes y tener sustos y tal. Y parecerse un poco al libro. Sí. Y ya está. O sea, y no ya había... está, sí, 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 Y luego todos los tropeos Stephen King, ¿no? Con sus, con sus primeras adaptaciones. Que claro, las tres primeras adaptaciones de Stephen King son son, no, son Carrie de Brian de Palma, El resplandor de Kubrick y La zona muerta de Cronenberg. pues sí. claro, ahí, o sea, ahí de repente todo se, eh, todo se hundió, porque ya, se dieron cuenta de que las adaptaciones de, de podían ser también grandes películas ¿no? de pleno derecho. ¿no? Como dice el, el cliché número dos, o sea, son las buenas adaptaciones porque el director se olvida del libro y hace su película. ¿no? <laughs> ¿No? Eh... Pero yo pienso, hay esa edad de oro de Stephen King, también está, es un poquito después Pet Cemetery, ¿no? Cementerio de Animales. Eh, es decir, evidentemente no he visto todas las adaptaciones de novelas sí. de Stephen King al cine, no creo que nadie las haya visto y haya sobrevivido. Eh, pero me suena que Cementerio de Animales es más una película de los 80. Es más una película de los 80. Sí, sí. Creo. Pero todavía está buena. Y, y lo mismo que Ojos de Fuego, todavía está, todavía está buena. Ajá. Todavía están bien. Todavía, todavía funcionan quiero decir ya it para tele la primera no funciona más eh, pero pasa que a ver y misery no ajá y misery esa es como para mí es como el, el, el momento el, el momento y después medio que se va lo que yo nunca terminé de entender la verdad es por qué King odia tanto la película de Kubrick Creo que es un poco esta cuestión de lo. de, de que no. no de que él cree que no entendió la claro, novela. Claro, lo cual es cierto, gracias lo a Dios. Lo cual es cierto, sí, 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 sí. sí, 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 sí. <laughs> eh, No sé, o sea, en mi experiencia, el tema de las adaptaciones de Stephen King, bueno, que, o sea, que él odia sus grandes adaptaciones, es normal, o sea, porque supongo que se dan cuenta de que son mejores que sus libros, ¿no? Y que, y que cuando la gente habla del resplandor. La gente habla de Kubrick ¿no? y de todas las cosas que, que, él, que él puso en la historia y que no están en el libro. Pero como, como digo, o sea, digo hubo, hubo estas tres grandes adaptaciones fundacionales, ¿no? o sea, La Zona Muerta, El Resplandor y Carrie, que son grandes películas. Y luego, en mi opinión, es como estas tres le gustan a todo el mundo. Y luego, dependiendo ya de lo freaky que seas y de lo, y de lo, y de lo eh, digamos, dispuesto que estés a... Digamos, a a cancelar tu escepticismo, pues le vas añadiendo en plan, no, porque como tú has dicho, por ejemplo, también, te de animales también está bien, súmalo, ¿no? Entonces, eh, la, la persona media, pues le suma tres o cuatro más adaptaciones de Stephen King que también le molan, ¿no? Y luego ya el más friki, pues ya le gustan todas, ¿sabes? Aquello es el que es capaz de ver, no sé, la milla verde este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo, no sé, yo. yo yo me inhibo a la hora de opinar acerca de las adaptaciones de Stephen King. O sea, sí que es cierto, como he dicho, que este tipo de adaptación tipo it, me refiero a la, a la nueva, pues sí. es muy útil, por ejemplo, para la gente que no se quiera leer mil páginas. Sí. O sea, porque. Es decir. Eh, la vida es corta, entonces eh, y es a veces puede ser demasiado corta para leerse it, pero no es demasiado corta como para ver la adaptación, ¿no? Que solo son siete horas que la puedes yo qué sé ver en un domingo de resaca y, y, y sabes exactamente todo lo que pasa en el libro. Sin sí, menos el final. ¿Qué pasó? El final lo cambiaron. Porque el final de... Demonios, It no, es, no me di es, cuenta de que cambiaron el final de Sí, It. porque el final de IT es como medio... Bueno, no importa, no les voy a contar el final de IT. Pero eso es verdad, pueden, se pueden ver todas las horas y puedes agarrar el final del libro y ver el final del, 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 del libro y ya. Eh, a ver, estaba pensando, otra, otra cuestión con las adaptaciones que es divertida es la este, el cliché de la adaptación imposible, una de las que lo intentaron, que lo intentaron y fracasaron. y... y y finalmente la mejor película sobre ese libro es la película sobre cómo no se pudo hacer el libro es Dune de Jodorowsky. Sí, 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 sí. sí. Eh, a mí, como yo confieso que Dune la de David Lynch me da una pasión morbosa, pero no porque sea buena, sino porque me parece que no tiene que ver con Lynch, con, con la idea de Lynch de cine, que es como una locura absoluta, y creo que en, que en, ese, que en ese registro como una pesadilla totalmente mala funciona. Eh, y la última eh, es una película muy correcta, creo. O sea, está bien, pero eso está bien y, y ya. No me... pero, tú, pero tú lo presentabas como un libro de, imposible de adaptar. No, es el cliché es ese. El ah, cliché sí, sí, es sí. el libro imposible de adaptar, como era El Señor de los Anillos, como era no sé Almuerzo desnudo, que finalmente la hizo Cronenberg de todos modos. O sea, como hay tantas así. Eh, pero lo que, donde ahí sí funciona el cliché de una manera totalmente retorcida es que la película sobre el no haber podido e hacer la película con Jodorowsky es la mejor película sobre Dune. Sí, 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 sin duda, sin duda. ¿Cómo se llama esa película? Jodorowsky's Dune. Ah, Jodorowsky's Dune. Sí, sí, sí. Es maravillosa. Bueno, sí, se puede cuestionar si es una adaptación o no, pero eh, sí, pero sí es, 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 es la mejor de las tres, claramente. Es la mejor de las también, tres, a mí, a mí también me gusta eh, Dune de David Lynch. No, no sé por qué. O sea, ¿Viste? Me gusta. A sí. mí también me gusta. Sí. Pero, pero no está sí. bien. Pero, Luego, pero... cuando vi la nueva, me sentí muy estúpido porque me gustaba la antigua, pero... Sí. O sea, no estúpido, pero como medio en plan, ah, este lo hizo bien, pero a mí me gusta la que está mal hecha. A mí también. ¿sabes? Eh, eh, sí, mencionaste el Almuerzo de Desnudo. A mí, a mí me gusta mucho David Cronenberg, como, digamos. Me da la impresión de que la mayoría de, de espectadores prefieren sus obras originales. A mí me gustan mucho sus adaptaciones, porque. Mm. O sea, no tiene absolutamente ningún miedo a, digamos, a adaptar libros que no se pueden adaptar, ¿no? El, sí. el Almuerzo de Desnudo es uno de ellos. Pero prácticamente todos los libros que ha hecho, todos los libros que ha adaptado, los ha, los adapta, ha hecho películas interesantes. Eh, ha, habría que ver un poco, es decir. Hay adaptaciones que funcionan porque es una muy buena adaptación. Hmm. Hay adaptaciones que funcionan porque es una muy buena película, independientemente de, cómo, de la relación con el libro. Y hay otras que simplemente funcionan porque la historia es genial y ya está. Y es muy difícil eh, estropearla. ¿no? Pero esta cosa que hace Cronenberg de coger un libro que no se pueda adaptar. Entonces, yo, yo, tengo, yo tengo una anécdota que, que es que cuando, cuando hizo la adaptación de Spider de, de Patrick hmm. McGrath, yo estaba sí. con Patrick McGrath en su apartamento en Nueva York. Y estábamos eh, comiendo. Eh, yo había acompañado a un, a un periodista que lo entrevistaba, y eso. Y, dijo, y nos dijo eh, Patrick McGrath, dice: No, ya, 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 ya terminó Cronenberg su adaptación del libro. Y dice: Os lo puedo enseñar. Nos vas a enseñar la película antes de que, de que exista y tal. Y dice: Sí, sí, solamente falta como cambiar cuatro cosas y tal, pero, pero la tengo. Y dice, os la puedo comentar. Y era como. Voy a ver Spider comentada en directo por Patrick McGrath. ¿no? Entonces, eh, nos contaba también anécdotas de cuando, de cuando, había, eh, de cuando había escrito el guión. ¿no? Entonces, eh, Cronenberg le pagó un, por, por escribir el guión de, de Spider. Y entonces el, el autor, Patrick, iba, fue un día y le dijo, mira, es que no, no puedo. Dice, no me sale. O sea, lo he intentado, pero, o sea, lo... No, 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 no me salen más de 40 páginas. Claro. Dice, me, cual, con la novela, es, dice, es que en mi novela no pasa nada. Entonces, no pasa absolutamente nada. Entonces, digo, no, no hay cosas, o sea, no hay escenas que poner, ¿no? porque todos son pensamientos de tío. Me pongo a escribir la historia escena por escena y me salen 35 o 40 páginas. Y entonces Cronenberg se leyó las 40 páginas y dijo, ah, no, está bien, me sirve. Y me dice, pero ¿cómo vas a hacer un largometraje con 40 páginas? Y Cronenberg dijo, bueno, lo filmaré muy despacio entonces esa, esa, esa anécdota me parece maravillosa porque muestra o sea exacto ese posibilismo absoluto en plan dame lo que sea y yo te hago una película sabes y efectivamente o sea lo que hizo fue cogió las 40 páginas y lo filmó muy despacio entonces hay como un regreso a esta especie como del lenguaje cinematográfico casi de, de película de Romer, no de una persona mirando ahí por una ventana <laughs> es, es maravillosa es muy, es, es muy buena adaptación y a patrick McGrath le gustó sí sí está encantado sí sí Tendría que hacerle doctor Hagar's disease. Hemos, agota, hemos agotado el tiempo, de hecho. Ah, sí. Sí. O bueno, nos pueden hacer preguntas mejor. Haced preguntas y las adaptaremos en forma de respuestas. Bueno. Eh, hola, el micro va. Sí. Eh, no sé hasta qué punto lo tengo formulado alguna pregunta, ahora mismo en mi cabeza, pero antes has mencionado Nightbreed, razas de noche. Y, por ejemplo, tienes el montaje del director, que es bastante distinto al, al, al Theatrical. Y sí que es cierto que no acaba de cumplir con la adaptación, digamos, literal de lo que sucede en el libro, pero, por ejemplo, a nivel, esto, a nivel de atmósfera, a nivel de contexto. Es mucho más capaz de, de captar como esa. A mí me encanta Nightbreed, ¿eh? Estaba hablando solamente de la literalidad. De sí, la, sí, de, pero de la precisamente eh, va un poco como al segundo cliché que tú comentabas, sí. eh, respecto a, a que el director haga lo suyo, ¿no? No sé hasta qué punto es tanto olvidarse del libro, sino conseguir la compatibilidad entre la esencia del libro y el hecho de que la peli funcione por sí sola. Porque si no funciona por sí sola, como ¿para que ¿Para qué va a estar la peli? Solo por adaptación. Para eso ya existe la obra original, ¿no? Sí. Entonces me pregunto hasta qué punto el valor de una adaptación es también el valor de, de la propia película. No necesariamente como buena adaptación o adaptación literal o no. Bueno, o sea, eh, sin duda la, la, la historia demuestra que, que en realidad las buenas adaptaciones o las adaptaciones que funcionan son exactamente así, o sea, son las adaptaciones en las cuales, digamos, el autor ha decidido, digamos, eh, el autor, el, el director ha decidido desprenderse de la obra original y empezar de cero, ¿no? O sea, es como es como han salido, digamos, muchas de las grandes películas de terror de la historia, ¿no? O simplemente con una, eh, sin duda, es decir, yo. Yo no, no conozco realmente, o sea, esta película no la conozco. Eh, conozco, sí que sí, sí, sí he leído el, el, al Clive Barker de aquella época, de la primera época, que me parece muy interesante, nada, nada que ver con lo que hizo después, que me parece un desastre. Pero, eh, pero por ejemplo... Eh, eh, no la he visto, pero puedo hablar de Hellraiser, por ejemplo. Es decir, Hellraiser. Mira, yo, yo por ejemplo, ahora yo, yo firmé un contrato para, para, traducir al, para hacer la primera traducción al catalán del Corazón Condenado de, de Clive Barker. ¿no? Mi, 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 mi sueño, mi aspiración es que en ningún lugar de la edición aparezca la palabra Hellraiser. O sea, es, 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 o sea, me he propuesto eh, intentar, o sea, luchar hasta hasta el final con el editor para que no aparezca Hellraiser y solamente aparezca el, el título El Corazón Condenado de Clive Barker y evidentemente y en el texto no aparece tampoco la palabra Hellraiser, ¿no? no pero evidentemente van a poner Hellraiser porque necesitan sí, sí. eh, vender el libro. Pero lo que quiero decir es que, es decir. La, la, la estética de, de la película Hellraiser, que ni siquiera recuerdo quién es el director. Eh, Sky, la, Parker. Sky Parker. Sky Y la imaginería de Hellraiser, la mitología de Hellraiser, digamos, ha, ha borrado completamente el libro original. El libro original es un relato que además creo que originalmente estaba dentro de la antología o algo así, ¿no? O sea, es decir, ahí es, es, un, es un ejemplo de. de, de bueno, de, de, de un relato utilizado como siempre trampolín para. para para crear, digamos, una, una nueva visión del monstruo, ¿no? Y el, el libro, pues, lo siento, pero queda un poco atrás porque el libro realmente no llega hasta ahí. No, pero pero que es que no es, no, es un creo que es una novela que estaba dentro de un libro. El corazón condenado, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí. sí se llama The, The Hellbound Heart. Sí. Y está, está bien el libro, pero es otra cosa, es como sí, de, sí, 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 es sí. otra es más, es más pequeñito, es como y, y criaturas de la noche y Nightbreed también es es, es, es corto. Eh, pero bueno, o sea, el, el caso de Clay Barker es un poco dramático para mí, porque es como, era para mí al principio era increíblemente prometedor y lo que hacía con, sí. con la mirada sobre el cuerpo, el sexo, el deseo y todo era absolutamente brutal, ¿no? O sea, el traslado de toda la, la imaginería del, del sadomasoquismo y muy extremo y qué sé yo, y después no sé qué pasó. Eh, bueno, son cosas que, te, que le pasa a la gente que, que, que hace cualquier cosa que escribe o lo que sea, ¿no? Pero es bastante... Es, es, es un caso bastante... A mí es un escritor que me, al principio me vuelve loca y después es... Hay libros que son como... ¿cómo? Sí, yo, yo, yo intenté leer hace quizá 10 o 15 años algún libro de los que estaba escribiendo Barker entonces. Y era como... Dios mío, ¿esto, esto qué es? O sea, era, era realmente... Era realmente horroroso en el otro sentido de la palabra. En el otro sentido de la sí, palabra, sí. sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Hola, eh, te quería preguntar, Mariana, si ahora te han eh, pedido, preguntado o estás en proceso de alguna adaptación a cine de alguna de tus relatos o de nuestra parte de noche o de algo que te estén tirando fichas y si es así, ¿cuánto querrías participar en el... Nada. Proceso. nada, nada, pero ¿sabes por qué? Por un poco de lo que estábamos hablando antes. Primero yo, digamos, sí, si, si tomé la decisión, que en un punto es una decisión este, totalmente personal, porque un, un escritor puede decir no quiero, y después el por qué decir sí a las adaptaciones pueden ser de motivos económicos hasta curiosidad, hasta lo que sé, que sé yo. Eh, Pero yo no soy guionista y tampoco quiero ser un problema. Quiero decir, o sea, si yo cedí los derechos, en la palabra ceder los derechos, creo que está casi todo, quiero decir, ¿no? O sea, es como, bueno, y, y todo lo que implica que lo haga otro. Eh, entonces tiene, sí, está un cuento que se llama de Severano Oscuras, que es un cuento que es de terror sin sobrenatural, o sea, un cuento de terror, violencia, digamos, que lo va a hacer una chica que está, o lo trata tratando de hacer una chica que está acá, que es Michelle. Rivera Garza, que es la directora de Huesera. Eh, después, las cosas que perdimos en el fuego, el, el cuento, que lo está haciendo o lo está intentando hacer para Bond, de Censor. Y después, La Virgen de la Tosquera, que lo está haciendo Laura Casabé, que es argentina. Y hay algunas cosas más por ahí que son más tenues o de las que no se puede hablar. Pero en todos los casos, las, las películas, eh, yo no. Lo único que hago es si me llaman por teléfono o. ¿O quieren tener alguna charla para preguntarme algo? Por supuesto. Pero yo no ni siquiera veo los guiones. Si me lo mandan el guión, lo leo, qué sé yo. Pero quiero decir, no comento nada, no... O muy poco. Como, que, como, como, como decirte, esto, es totalmente, esto no va porque esto no tiene nada que ver con lo que yo pienso como persona. Pero pero me parece que cuando se cedé, des Ya está. Y si no haces el guión, o te involucras, quiero decir, pero... Si a vos te parece que no sos guionista o tenés ganas de escribir una novela, yo no tengo ganas de escribir una película. Tengo ganas de escribir otra novela y cuentos y estoy en eso. Y estoy obsesionada con otras cosas. También pasaste de pantalla, no sé cómo decirte. Yo hay cuentos que no puedo volver porque ya son cuentos que me, me siguen gustando, me, me gusta lo que publico, no soy falsamente modesta. Pero lo que quiero decir es que ya no, no, me, no me acuerdo de, ni, a veces ni de qué se tratan, digamos. Y. Y no puedo volver a ese lugar. Y no, no me gusta volver profesionalmente. Entonces, bueno, son, están cedidas para ellas y yo, yo estoy como oreja. O sea, si me llaman y hablamos, perfecto. Pero, pero nada más. Si quiero hacer una película algún día, me involucraré mucho más, pero por ahora no. son los tres largos si sí, los hacen no porque muchas veces otros ya los compraron y después no y así o sea hay como un montón de factores en el medio además el problema es que si vos me preguntás a mí quién quiero que lo haga yo siempre quiero que lo haga David Cronenberg con Landry Jones me entendés o sea como eso o sea quiero decir no, no no el nivel de expectativa que tenés así como 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 espectador y fan en algún caso casi que se desprende de lo que vos escribiste, que eres como que, no sé, esto es un delirio, resucitar gente, viste, pongámosle a Vigo Morten, siempre está viejo, bueno, lo maquillamos, cualquier cosa. O sea, no, 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 me parece que tenés que ser muy consciente, si no sos muy consciente, mejor que lo haga el otro, y ya. ¿A vos, Javier, te ofrecieron? Um... ¿Una adaptación? Uh -huh. Sí, eh, mi última novela está siendo también eh, adaptada en principio, aunque evidentemente contingente a todas las cosas que puedan pasar. Y, y lo mismo, sí, o sea, lo único que quiero es esconderme en una cueva y que no me encuentren. Sí, sí una cosa, no sí, 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 sí. Sí, ya está. Cedido. Hola, igual es un poco más, más técnica la pregunta, pero me gustaría si sabéis algún ejemplo de algún relato o novela en primera persona, que esté escrito en primera, que se haya adaptado con una voz en off, más o menos digna. Eh, ¿Que esté también en primera o en off, voz en off solo? Voz en off. voz en off solo: Historias Extraordinarias de Mariano Chinás, eh, que es todo voz en off casi todo. Y dura como cinco horas, creo, una cosa así. Eh, otro no me acuerdo. No, pero no me acuerdo ahora porque es así como... Ya, ya, por eso es que se consciente... De y todo eso como la, la memoria este, externa. Pero... Debe haber alguna serie al Killers, algo así que, que, que debe ser en primera persona, pero no me acuerdo, la verdad, te digo sinceramente. Club de la pelea, ¿no? No sé. Tiene mucho voz en off y primera persona. No, lo decía porque debe ser difícil no adaptar primera, o sea, una primera persona a, al cine, o sea, un relato en primera persona o que esté. Y por eso estaba dándole vueltas. No sé. No sé, es todo lenguaje, es todo, es todo manipular y. y y, y, y vivir cómo se hace. Pero en off, esa historia extraordinarias tiene lo suyo. No eh, sí. Y además tiene unas, unas este, vistas de un arquitecto argentino que se llama Francisco Salamone, que hizo en la, en, la, en la Pampa unas obras monumentales de los años 30 a pedido de un gobernador fascista que hacen que La Pampa, que es todo chato, aparezcan como estos monumentos que parecen templos del mal, digamos, ¿no? En el medio de, de la nada misma. En ese momento había tres gauchos, pobre gente, viendo estas cosas que eh, y eso que, creo que eso es lo que lo volvió loco, creo que es una película a partir de eso. De verdad. Pero no es de terror, eh, es como es un delirio. El delirio en primera persona funciona, supongo, ¿no? como... La 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 la, la. Ay, sí, Tengo una laguna a ver. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Javi? Doce y treinta y Ah, perfecto. Tenemos dos, dos preguntas más. El sí. Ah, bueno, re <coughs> de su parte. Uh, antes de la pregunta propiamente, retomando la, la cuestión anterior, uh, una de las películas creo más interesantes que hay este año en Sitges, no sé si la habéis visto, es Jerk, sí, que está en, en Novas Visiones, que, que es una adaptación de un texto de Dennis Cooper, pero primero como monólogo, falso monólogo teatral, porque es un espectáculo de marionetas, luego filmado como película, creo que podría acercarse un poquito a, a esta idea que, que, tú, que tú comentabas. Eh, pero bueno, la pregunta que os quería hacer propiamente es qué lugar creéis que ocupan las películas o las obras que dependen de un texto original, pero que no lo adaptan propiamente, sino que lo amplían o siguen explorando un poco ese, ese universo narrativo. Y pienso, por ejemplo, en Watchmen, que, sí, que es una obra que sigo creyendo que solo tiene sentido como cómic, y por eso seguramente quizás la, la película de Zack Snyder por muy esforzada que sea pues quizás sea quizás sea un, fra un fracaso pero que luego tiene una segunda vida una ampliación como la como fue la serie de HBO quizás sí que es discutible en muchos aspectos pero quizás también interesante como complemento o contraste con con la de lo original yo no vi ninguna de las dos no sé Javier porque yo me, descom me, 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 me descompongo con Alan Moore. Pero... Es, es es un poco es un caso un poco especial supongo por el hecho de que de que Watchmen Es decir, la situación es un autor que, que ha digamos defendido o luchado durante décadas para que Watchmen no se convierta en una franquicia eh, y que finalmente digamos eh, supongo que está contemplando desde su torre de marfil eh, <laughs> cómo era el sitio donde vive en un Northampton, por lo absurdo del norte de Inglaterra, sí, sí. como Watchmen ya se está convirtiendo en una franquicia, pero no solamente por la, por la televisión, digamos, también, también en el cómic, es decir, yo qué sé, eh, ¿cómo se llama? El, el Doomsday Clock creo que se llama, o sea, hay, hay ya spin-offs, no sé, yo, yo, lo, yo lo admiro de que haya, digamos, aguantado tanto tiempo, o sea, en su, en su fortaleza, ¿no? Pero ahora ya todo se está, todo se está eh, viniendo abajo y yo creo que... Es decir, eh, no, no, no he seguido demasiado eh, digamos, la andadura de, de las diferentes spin-offs de, de Watchmen y tal, pero sospecho que ya debemos estar entrando claramente en la, en la era de las figuras de acción y, ¿sabes? y los videojuegos y tal, imagino, no sé. De todas maneras, es doblemente irónico, ¿no? porque es decir, Watchmen es una obra sobre la integridad. ¿no? Es decir, es decir, eh, y supongo que de cierta manera... Eh, eh, de, eh, Alan Moore con su, con su ética de Pitufo Gruñón pues, en realidad ah, representa esa integridad ¿no? de su obra y ahora es un poco, es un poco, es un poco triste y es gracioso también ver al mismo tiempo como, como ya hay una, una serie de televisión, una precuela, un no sé qué, y todo, lo que, y todo lo que... La serie continuará, por cierto. No, yo no lo sé tampoco. Me no suena sé, que si solamente no, una temporada. Sí, no, sí, si, si Alan Moore me dice que no la vea, no la veo. Sí, pero sí, pero no, no. la un, Vi From Hell, pero por, porque dije bueno esto también es de Jack the Ripper, así que ahí puedo este, meterme. Pero no, no me interesa mucho esa, viste es como lo que decís. No me interesa mucho en otro medio, quiero decir. Hay cosas que no me interesan, para qué. Eh, y Jack Snyder, Jack Snyder tampoco me interesa mucho como 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 director, me da un poco de risa. Entonces, este, porque es demasiado solemne, pero en serio, es como eh, tontamente solemne, ¿no? Yo me acuerdo del bueno, importa. pero el, eh, un tráiler una vez que, me, que, 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 que es muy gracioso, pero involuntariamente quiero decir, pero pero no, no 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 la vi, pero es verdad lo que decís vos, claro, es como es difícil que él cobra. No tengo ni idea. Pero claro, es que es otro fenómeno. O sea, una cosa es el libro que se adapta en forma de una película o de una serie, otra cosa es sí. el libro que se adapta y luego se convierte en franquicia, y entonces ya la cosa se multiplica, ¿no? Sale. Claro. Sale de control, ¿no? Y al final ya no tiene ningún ninguna relación, ¿no? Con lo que con lo que originalmente era, era el libro. Pero bueno, es que en el caso de Watchmen es todavía más irónico por eso, porque es un, una, una obra que está en contra de, 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 de todo eso, eso ¿no? O sea, de eso, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, es decir, las franquicias. Al final acaban funcionando como las drogas, o sea, o sea, yo por pura desesperación confieso que durante la pandemia vi las 10 entregas de Hellraiser. O claro. sea, sí. con, con algunas de las personas que están en el público hoy. 10 son 10 entregas de Hellraiser. ¿Por qué lo hice? Pues yo que sé, por la misma razón que hay gente que yo que sé que que se inyecta heroína, ¿sabes? O sea, no. Sí, claro. Pero decir que no... <laughs> que la, la relación ahí ya con el producto, con, digamos, con la obra original es tan tenue, no sé. Diez son, no sabía que eran diez. No, yo, ¿qué, otra, ¿qué otra cosa viste así en pandemia, eh, enfermamente? Confesemos. No, 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 no pienso, no pienso ya he confesado suficiente. Yo lo único elegante que vi en pandemia fue Twin Peaks, creo, todo entero de vuelta. Más o menos elegante, quiero decir. Igual claro, la vida. No, entiendo que era en una situación, sí, para perder la elegancia. Sí, sí. Sí, sí. sí se, pre se prestaba. Pero después perdió. <laughs> se y y prestaba <laughs> pero... a, a ver y leer cosas espantosas, sí. Sí. ¿Alguien vio Sandman? Les pregunto a ustedes. ¿Nadie? Muy bien. Pues entonces terminamos. Sí, yo tengo que ver en mi librontella que estamos hablando de adaptaciones. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos por venir. Y y gracias, gracias a vos a, a, Javier gracias por, a ti por estar acá. Y a los que lo han organizado. Gracias, gracias, gracias. 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 Nos vemos el año que viene.